lele, lele, ao, ao, ao. Llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general. Acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar. Después de esto seguro hay muchísimo más. Muchísimo más. Ahora quiero contarles una parte que así se ve actualmente como moda, como solo fashion, también tiene ahí un tinte histórico. Lo que ustedes consideran moda tiene un secretico ahí que si no se mueven se los voy a seguir contando en el lado B de la historia. El viaje que comenzó cada esclavizado al ser secuestrado y vendido no terminaría con su llegada al puerto de Cartagena. Vendrían tiempos de batalla de una cultura que se negó a dejarse morir. Encontrar caminos de huida y adaptarse a lo desconocido como única manera de ser libres hizo de la migración una constante en la historia de las comunidades afrodescendientes. Ellos no escribían, todo es oral, pero sin embargo se ingeniaban la forma de cómo con el cabello, con las trenzas, hacer el camino o la ruta o la, ¿qué más le digo? O el mapa por donde se iban a escapar. Con el permiso de mi abuela voy a contarles pues mis secretos. Mi abuela Gregoria nació en esclavitud en el Chocó. Entonces yo le decía, ¿y eso qué significa? Me decía, este es el poder, porque también se lo hacen de aquí a acá y se lo amarran aquí. Entonces mi abuela se partía la cabeza en dos. Empezaba desde acá, todo el pelo, desde aquí y desde acá lo recogía. Los ríos y los caminos uno hace con las carreras. Ese era el punto para ellos orientarse. Estamos en el pueblo, vamos a huir hacia adentro. Nos vamos a volar en grupo. Este se encuentra con este. Este que estaba de último, ese ya avanzado antes porque por la estrategia son los más, los que uno corren casi. Los más débiles iban primero. Esta es una forma de suceder, una estrategia como de guerra. La tropa es una especie de escuadrones. Son esas trenzas que ustedes ven que son todas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta acá. Eran varias viejas o varias señoras sentadas haciendo las tropas. Yo me imagino que ahora para salir huyendo de los paracos, la gente no piensa. De una vez arranca con los poquitos que tiene, los hijos y una mudita. Otra forma de resistencia se encuentra en la tradición de los bogas. Bogas se les llamaba a los hombres encargados de impulsar con remos las enormes embarcaciones que recorrían los ríos del país a mediados del siglo XIX. Compuesta por indígenas y afros esclavizados, esta comunidad se destacó por la autonomía que desarrollaron frente a los abusos de sus viajeros. Los bogas transportaban a la población por el Magdalena, donde había una enorme comunidad de 10.000, pero también había bogas en los ríos del Chocó, donde se explotaban las minas de oro. En la actualidad, los motores de lancha han reemplazado al palo del boga. Sin embargo, hay mucha historia escondida en este oficio. Ronca y corta el agua porque mi amada me está esperando. Desde aquí diviso al rancho y oigo gritos de alegría. Escucho ladrar al perro dándome la bienvenida. Cuando ya la orilla rimo, se alegra mi platanal. Mueve sus hojas al viento feliz al verme llegar. Oye, ronca, ronca, ronca. Mi papá fue boga profesional. Había que ser un hombre que fuera capaz de cantar muy bien, de contar un cuento muy bien contado, hacer jeringonzas. Había que ser casi un gladiador, ya que a falta de la radio, el boga era quien se encargaba de distraer al pasajero. El trabajo y la rebeldía de los bogas del Magdalena hicieron de Mompox un punto de encuentro comercial y un lugar de reunión de cerca de 10.000 bogas que gozaban de una autonomía inusual para la época. Candelario Beso nació y creció en este ambiente. Los bogas fueron su inspiración y quedaron inmortalizados en el siguiente poema. Qué triste está la noche. La noche triste está. No hay en el cielo una estrella. Reúna, reúna. Candelario Beso era un poeta ilustrado y además, pero escribió su poesía tal como hablaba el pueblo. La lírica del boga, del agricultor, del minero. Es decir, para mí Candelario Beso es un espejo por el cual yo puedo como lograr definir muchas experiencias de mi vida. La canción del boga ausente es uno de los poemas más reconocidos del estilo de Obeso.
por el tema y por la inusual manera de escribirlo. Estas palabras pasaron a la historia. También son históricas estas trenzas con este mensaje en secreto, este tambor que es el corazón de un pueblo y esta máscara de yeso, que todavía tiene muchos secretos por revelar. La imaginación es una forma de recuerdo en el lado B de la historia. Hemos visto una nueva versión de la gente afro de Colombia, de los prietos, de los afros de América, los cuales somos herederos de vida, herederos de legados que nos cuentan nuestra historia. Este es el lado B de nuestra historia. Como yo, la Gold, yo que los procesos culturales siempre apoyo, tomémosle una foto, esas mujeres pretas que han dado la vida por nosotros. No vamos a ceder más el puesto en el bus, ya hemos sufrido mucho con la esclavitud a Piu. Me burlo en tu cara, ahora quién mira a quién como cosa rara, papá cumbaya, decime cuál fue la falla. En espacio de intelectual, ¿verdad? Porque tenemos la inteligencia, los prietos, ciencia y tecnología también tiene prietos.